Conversamos con Ariel Brites, es responsable de la escuelita de fútbol que se desarrolla en predios del Colegio John Kennedy. ¿Qué tal? Buenas. Bien, la verdad que muy bien, estamos con bastante chicos, como puedes ver, es la verdad que es un éxito, marcha muy bien, tenemos chicos a partir de los 5 años, del barrio, del colegio, estamos haciendo un trabajo de hormiga desde el año pasado, junto al colegio Kennedy. Usando las instalaciones del colegio mismo, así que la verdad que muy bien. No había nada en estos lugares, no había nada, la verdad que una escuela de fútbol de alto rendimiento, es la primera en la zona acá, en medio de Corrientes, la verdad que muy bien, le vino muy bien al barrio y al colegio también. Profesor, ¿qué pretende de estos niñitos? Y más que nada la parte, en algunas edades, la parte recreativa, la parte de, que vayan aprendiendo a convivir, la convivencia es importante para ellos. Hay chicos muy chiquititos de 5 años que recién están avanzando, digamos, en tratar de asociarse, de salir un poquito de la mamá, del papá. Entonces la idea es agruparlo, hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir partícipe, junto a otros chicos, en cuanto a viajes también. Entonces bueno, es un trabajo para ellos, en ese sentido muy bueno. Y lo otro es el alto rendimiento, que uno siempre apunta con chicos que por ahí vienen a escuelas de fútbol y dándole una formación en la parte técnica, en la parte táctica, a aquellos chicos más grandes. Y bueno, brindándole las puertas que me dieron a mí en Buenos Aires en su tiempo. Así que bueno, usando esa herramienta también, esos contactos, y dándole el apoyo a ellos, moral, psicológico, técnico, todo en la parte física, para que ellos también puedan probarse en un club de Buenos Aires, ¿no? Sí. Fuera de estos horarios, igualmente la cancha se ocupa. La cancha siempre está en alquiler, eso lo podemos utilizar o llamar al colegio. Están en horarios comerciales. Pueden venir ahí y bueno, buscar los horarios, porque la verdad que por ahí ellos manejan el tema de alquileres y horarios. Acá lo único que yo manejo es tema de inscripción de la escuela de fútbol, y bueno, eso es en cuanto a los alquileres y a lo que respecta también a la escuela de fútbol, ¿no?